Correcto. Este es la inauguración formal del Hospital Federico Lavandier de esta remodelación, esta disposición, de esta habilitación, que es el nombre correcto. Ahí vemos una serie de personalidades. Está el compadre Eugenio Vargas, está también el director provincial de salud y el director regional de salud, y está el viceministro, el doctor Fernando Ureña, en esta habilitación del Hospital Federico Lavandier. Vamos a ver este reporte, señor director. Entonces, por eso me siento bien halagado de que este hospital se haya acogido para eso, que tanto lo necesitamos. Un hospital que aparentemente no estaba funcionando bien y lo están poniendo a funcionar. Nosotros le vamos a ayudar en lo que podamos. Yo me alegré que veo que el servicio está aportándose, que va a traer ventiladores, va a traer rayos X. Ellos van a seguir trayendo, porque ustedes tienen que comprender que ellos son la parte, nosotros somos los rectores. Ellos son los que tienen que hablar, porque para que sepan, aquí van a tener la PCR y la antigénica gratis. Como ustedes bien lo saben, aquí todo es gratis. Antes tenían ustedes que luchar para hacerse un PCR, ahora no, ahora lo están encontrando porque el doctor es que anda atrás de ellos, poniéndoselo donde quiera en un carro, en una guagua. Entonces, en eso es que estamos, para servir y apartar los enfermos de los sanos. Aquí estamos haciendo la entrega formal de mascarilla N95, quirúrgica, trajes, como dijimos, guantes y botas y otras medicinas. Y yo le voy a mandar otros tipos de que él no lo trajo, pero se lo vamos a hacer llegar. A la población que vamos a estar trabajando en favor de nuestro pueblo, que se va a tratar de tener toda una especie de triaje para categorizar el paciente y darle el mejor servicio posible. Y agradecer aquí a todos los presentes por estar aquí y por apoyarnos con estos insumos para el buen funcionamiento del hospital. Bueno, ahí está esta habilitación de este hospital, el antiguo hospital del Seguro Social dispuesto para el COVID-19. Ojalá no se necesiten otros centros, pero la situación está bien difícil en el país completo con respecto al COVID. Aquí se habla de un 85% de ocupación ahora mismo. Un 85% de ocupación. Pero vamos a ver el reporte del día de ayer, señor director de Salud Pública. Estamos en alrededor de 2.000 casos diarios de COVID-19. Vamos a ver el próximo post. Correcto, este mismo, señor director. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 1.779 contagios de COVID-19, así como 5 nuevas muertes. Lo que ellos no están diciendo son las muertes, los contagios lo están diciendo. La muerte la está ocultando el Ministerio y el gobierno. Yo no sé para qué. No le veo el sentido, pero la están ocultando, como vamos a ver más adelante. Con lo que el número total de casos confirmados es de 193.118, con 2.000
437 fallecidos a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia en el país. El sábado, un nuevo récord se produjo en el país con 2.370 casos nuevos. La ocupación de UCI en el país de un 60%, según ese reporte del sábado. 2.370 muertes y 2.370 contagios, perdón, y un 60% de ocupación de UCI, reportó el ministerio el sábado. En el caso de Nagua, la situación está bien complicada en la provincia María Trinidad Sánchez. Allí se realizó un operativo, vamos a ver el próximo post, señor director, un operativo de entrega de mascarillas. Y como prevención debido al aumento de los casos. Pero vamos a ver ahorita lo que dice un coronel retirado de la policía, que ustedes conocen mucho aquí en San Francisco de Macorís, sobre lo que está pasando en el caso de Cabrera. Más adelante vamos a ver ese caso. ¿Se están ocultando las muertes por COVID-19? Vamos a ver ese post, señor director. Miren, aquí están las muertes. Por lo menos nosotros tenemos dos muertes muy sentidas por nosotros de COVID-19, que no lo hemos visto en los reportes. La muerte de José Miguel Escalante y la muerte de mi hermano Tilito Negrín. Esas dos muertes no las hemos visto reportadas en el caso de las muertes, pero les decía que escucháramos este audio del coronel Escolástico. Ustedes saben que Escolástico estuvo aquí en San Francisco de Macorís y estuvo en Nagua. Él es oriundo de por ahí de esa zona. Y él colgó este audio que vamos a escuchar. La fotografía que le pusieron no es la de él, pero este es un audio de él hablando de la situación de Cabrera, de los contagios y de las muertes, y de que él le pide al ministro una intervención de esa población de Cabrera, de este municipio de Cabrera. Atención, mi hermano Rafael Rodríguez, esa parte le toca al director provincial, al director regional de salud, el doctor Rafael Rodríguez. Atención a esto, doctor. Yo soy el general retirado de la Policía Nacional, Escolástico Eusebio. Aprovecho este medio como munícipe del municipio de Cabrera, pero como dominicano en sentido general, para hacer un llamado al director general de Salud Pública para que intervenga lo más pronto posible el municipio de Cabrera. En ese municipio hay un virus o hay una pandemia regada que está acabando con la gente. Tenemos del sábado para acá en el municipio 11 personas muertas que no se están reportando, no sé por qué, pero se está muriendo la persona, y tenemos más de 1,000 personas infectadas en el municipio de Cabrera. De manera que le hagamos llamado al director general de Salud Pública para que proceda de inmediato con su benevolencia y con su trabajo que viene realizando a intervenir este pueblo, porque de lo contrario el pueblo de Cabrera se está acabando, se está acabando. Ahí tenemos hasta el ayuntamiento ya cerrado para evitar más contagios, porque hay varias personas en el ayuntamiento infectados.
para varias personas en todos los barrios y en los campos que están infectados. Algunos están internos graves, otros están internos leves, pero hay muchos que están en la casa que están contaminados. De manera que le solicitamos de manera encarecida para que se tome la medida correcta, la medida inmediata, y así podamos controlar esta situación. Ya que la gente no quiere respetar el toque de queda, no quiere estar en su casa, no quiere trancarse en su casa. Y las autoridades policiales que tenemos aquí están haciendo el trabajo muy flaco, muy flaco. De manera que le solicitamos, repito, de manera encarecida, para que intervenga este pueblo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba lo que dice. Si ustedes escuchan el coronel, la cantidad de muertos que él dice de Cabrera, la cantidad de contagios, lo que él dice sobre la intervención que deben hacer las autoridades allí, entonces tenemos que llamarnos a reflexión. Nosotros y el gobierno, ¿de qué es lo que estamos haciendo? ¿De hacia dónde vamos con esta situación de esta pandemia? Un gobierno que por un lado oculta las cosas y por otro lado permite otras. Vamos a ver todos estos casos en este programa, Despiértate al Día, todos los casos. Por ejemplo, vamos a ver el caso del ayuntamiento de Villa Tapia. El ayuntamiento de Villa Tapia dispuso el cierre temporal de algunos departamentos del Cabildo debido a que varios colaboradores resultaron afectados por el COVID.